reforma política, como recordarán, fue la prohibición de la reelección parlamentaria, que en verdad resultó siendo un absurdo, que terminó privando de representantes con experiencia en el Parlamento. Al final de cuentas, uno elegía a quien sí y a quien no reelegir. Y como es una práctica habitual aquí en varios lugares, echa la ley, echa la trampa. Y si algo está quedando claro es que a varios congresistas actuales les ha gustado tanto el trabajo parlamentario que ahora están postulando al Parlamento Andino. Candidatura que no está prohibida. Aquí vamos con una relación de quiénes son algunos de esos aspirantes, cómo vienen desarrollando sus campañas y además quiénes tendrían pendientes algunas investigaciones en el Poder Judicial o la Fiscalía. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez nos lo cuentan. Te quiero con toda el alma, pero está mal. No pueden reelegirse, pero ellos quieren repetir el plato. Comentando más, ahí está tu visita, todos ahí. Iniciando el recorrido, la isla de los muros. Y yo, por ejemplo, que voy al Parlamento Andino, les voy a contar cómo mis hijas me hacen bullying. ¿Sabes qué me dicen? Mamá, mamá, yo soy P1 y tú eres P2. ¿P2? Así me fastidian mis hijas. Y acá están viendo y saben lo que me hacen. Entonces ustedes nunca se van a olvidar, porque cuando vayan a su cédula le van a decir: ¡ay, qué dolor de estómago! Me tengo ganas de tirarme un... ¡Qué mala! Los dejo. Una veintena de congresistas buscan una curul, ya no en el Congreso de la República, sino en el Parlamento Andino. El refugio perfecto para mantener los mismos beneficios que tienen hasta ahora. Sueldo de 15.000 soles, viáticos y, sobre todo, inmunidad diplomática y parlamentaria. ¡Bienvenido, Pepe Luna! ¡Te queremos mucho en Puno! Por eso se va a continuar visitando las regiones del país. Sí, Puno, la región Puno ha sido nuestra primera región. Vamos a recorrer todo el país. Procesos judiciales persiguen algunos de los actuales candidatos. No hay reelección, pero ellos ya están en campaña. Conozca quiénes son y cuántos son los actuales parlamentarios que buscan obtener uno de los 5 escaños de representación regional. Se les cerró un candado, pero ellos han encontrado otras posibilidades para seguir en el poder. Mira lo importante del cariño, de lo primero que te dicen. ¿Cómo estás? Luis Galarreta, Omar Chajade, Marisol Espinosa, Zenaida Solís, Guillermo Aliaga, Leslie Lazo, Cecilia García, José Luna Morales, son solo algunos de los parlamentarios del periodo 2016-2021 que buscan obtener nuevamente un cargo político. Ante la imposibilidad de la reelección, los parlamentarios del Congreso disuelto y los actuales congresistas buscan sacarle la vuelta a la ley. Nuestros padres de la patria hoy quieren ser padres de la región, ser nuestros representantes ante la comunidad andina. Los parlamentarios andinos tienen los mismos beneficios que un congresista, pero operan en un puesto donde los reflectores son más discretos. Son funcionarios de los que poco o nada se sabe sobre su gestión. Y es precisamente ahí a donde quieren llegar 14 parlamentarios de la actual gestión y 8 del Congreso disuelto. La reforma constitucional vía referéndum, previo a la aprobación del Congreso disuelto, fue justamente impedir la reelección congresal. En ningún momento Exacto. Se hablaba del Parlamento Andino, ¿no? Me gustaría además descubrir qué es lo que podría dejar un parlamentario andino al país, ya que los actuales han sido NNs. Parlamento Andino, apoyando la integración de nuestros pueblos. De los 300 candidatos, solo 5 logran obtener una curul. La lucha es grande y los beneficios también.
José Luna Morales, obtener una curul en el Parlamento Andino significaría que las investigaciones que pesan sobre él, en el caso Los Gánsteres de la Política, seguirán paralizadas debido a su inmunidad. Su elección como parlamentario andino garantizaría 5 años sin procesos judiciales, 5 años sin investigaciones. A ver, aquí ya me van a recibir. ¡Bienvenida, Pepe Luna! ¡Te queremos mucho en Puno! Estoy con Pepito, Pepito. ¿Listo ya? Listo ya, vamos a desayunar. Vamos a comenzar nuestro recorrido en Puno. Nos han recibido de la mejor manera. José Luna arrancó su campaña en Puno. No viajó solo, lo hizo al lado de la polémica congresista Cecilia García, quien logra captar la atención de las multitudes. ¿Cómo estuvieron en campaña hace poco más de un año y hoy nuevamente comienzan a recorrer calles y plazas en busca del voto popular. Ambos quieren votos que los lleven a convertirse en parlamentarios andinos. En realidad, al igual que tú, muchos de nosotros nos preguntamos hoy, ¿dónde están nuestros parlamentarios andinos? ¿Qué están haciendo? Son 5, nadie los conoce. En realidad, el reto que yo he asumido es justamente para descubrir, no solamente con la población, qué es lo que se puede hacer en estos fueros. Esta campaña de Podemos, no hay reglas contra la pandemia que valgan. 1. Generaron aglomeraciones, que está terminantemente prohibido. Congresista Cecilia García. 2. No hubo distanciamiento social. Los candidatos tocaron las manos, tocaron las caras y tocaron incluso las mascarillas de sus simpatizantes. 3. Tuvieron contacto directo con simpatizantes que ya portaban polos y gorras de sus campañas, pero que no estaban protegidos, no tenían mascarilla. Fue un apretón de manos con estornudo incluido. 4. Se reunieron en espacios completamente cerrados. Se quitaron las mascarillas para comer frente a una decena de personas que los contemplaba. Prohibido también. Nunca he comido con tantas personas grabando al frente. Sí, de verdad. No. ¿Por qué no se respetan las reglas impuestas en esta pandemia que tiene que ver con el distanciamiento social, el no tener contacto? Y lo que hemos visto es a ustedes abrazando a la gente, rompiendo esas reglas cuando la pandemia no ha terminado. Bueno, yo en noviembre vi que se rompieron las reglas del distanciamiento social en las marchas que convocaban masivamente los medios de comunicación. Y después, meses después, ahora se nos critica por de pronto aceptar el abrazo y el cariño de la población. Yo no podría, Vicky, jamás decirle a una persona no me abraces, no me agradezcas. Pero ¿dónde queda el respeto a las reglas, a las justamente por el respeto principal que les tengo, recibo su cariño. Juliaca, en Puno, en Los Uros, no hubo distanciamiento social. Todo lo contrario. Congresista, usted es plenamente consciente que no solamente podría estar llevando propuestas a sus simpatizantes, sino que también podría estar... No, yo me he sacado la prueba COVID antes de viajar, Claro que sí, pero de repente usted tiene contacto con alguien que puede ser un asintomático y al estarlos tocando, abrazando, bueno, en realidad nosotros, el equipo, hemos tratado de prever porque sabemos dónde nos estamos metiendo y sabemos con quiénes nos hemos metido. Meterte con los bancos del país no es cosa fácil. Van a tratar de buscártela sin razón. Pero hemos sacado las pruebas moleculares, hemos dado negativos todos nosotros y sabemos que el equipo que estamos viajando no somos portadores ni asintomáticos. Ella no puede alejarse de la gente, asegura. No puede negar un beso, un abrazo o una foto.
No hay pandemia que se lo impida, ni cepa más contagiosa que la contenga. No hablo solamente de que usted pueda ser pasible de contagiarse, sino que también los simpatizantes que la rodean constantemente. Yo no creo que una persona que está negativo pueda de pronto contagiar a otras personas. En los suros ellos han estado en su lugar, donde ellos viven, donde ellos conviven. Entonces, los que nos hemos expuesto, por así decirlo, somos nosotros, pero nosotros estamos negativos, Vicky. El sello de la congresista Cecilia García es siempre generar polémica. Se ha consagrado como uno de los baluartes de Podemos Perú. Es a ella a quien reconocen, es a ella a quien vitorean, es a ella a quien se le ha tildado como la incubadora del populismo. Usura bancaria para pelear con esos banqueros. A los bancos hay que llevarse abajo. Estamos con usted, vamos a estar con usted y en el mercado central le damos la bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Fue el voto popular el que decidió, a través de un referéndum, que los congresistas no debían ser reelegidos. El 85% de peruanos no estuvo de acuerdo con la reelección inmediata de los parlamentarios. Esta no es una reelección al mismo cargo. Reelección es decir, continuar con el mismo cargo. Esta es una esfera totalmente diferente. Entonces no se habla de una reelección sobre el mismo cargo, son funciones distintas, es un contexto diferente. José Luna y Cecilia García no son los únicos parlamentarios que buscan otro cargo político. Guillermo Aliaga de Somos Perú, el congresista que propuso formalizar los taxis colectivos, también postula al Parlamento andino. No podemos negar que existen más de 150 mil personas que se alimentan de manera digna, muchos de ellos, con el servicio del taxi colectivo. Hay una realidad social que tiene que ser vista, oída, y sobre la base de eso justamente dar un proceso, un marco regulatorio. ¿Usted se siente cómodo defendiendo a personas que manejan sin licencia de conducir, sin SOAT, que muchas veces no tienen tarjeta de propiedad, un vehículo en malas condiciones? Yo lo que me siento cómodo es defendiendo a aquella persona que está llevando el pan dignamente a la mesa. ¿Al margen de la forma en cómo lo haga? No, no es al margen de la forma como lo haga. Obtener nuevamente inmunidad lo mantendría al margen de las investigaciones que lo vinculan con la red criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. Se mantendrían paralizadas además las denuncias por falsificación de documentos, violencia y resistencia a la autoridad, e incluso contaminación. Pero él no es el único en Somos Perú con procesos en marcha. El número 3, Luis Dioses, debe responder también por delitos de peculado, malversación, usurpación de autoridad, delito contra la administración pública, entre otros. Su principal representante electoral, sin embargo, asegura que luchará contra lo que ellos buscan obtener, la inmunidad. El primer proyecto que va a presentar la bancada de Somos Perú, que esperemos va a ser una bancada fuerte, unida y numerosa, va a ser la eliminación de verdad de la inmunidad parlamentaria, para todos. Porque nosotros creemos que los congresistas no son más ciudadanos que cualquier ciudadano de a pie. Y entonces, ¿por qué debe tener una protección especial? La lista de candidatos continúa y la lista de delitos también. No todos, sin embargo, tienen cuentas pendientes con la justicia. Lo que sí tienen pendiente son sus licencias para hacer campaña. 11 congresistas no han tramitado aún sus permisos para realizar actividades proselitistas. ¿Se pueden hacer luchas desde el Parlamento andino? Claro que se pueden hacer. Lo que sucede es que no los hacen. Nosotros nos hemos decidido ir al Parlamento andino porque sabemos de que la lucha que hemos iniciado en el Congreso, la lucha de la FP, de la usura bancaria, no va a terminar aquí. Y sabemos que somos muy débiles como ciudadanos, muy débiles, así seamos millones, frente a grupos empresariales muy poderosos. Y es por eso que necesitamos organizarnos macro regionalmente. En el
caso de Podemos Perú, Cecilia García sí pidió al Parlamento licencia sin goce de haber para este jueves y viernes. El congresista José Luna Morales no ha respondido si también lo hizo o si ha realizado campaña mientras debía estar cumpliendo funciones netamente parlamentarias. Lo cierto es que la mayoría de licencias solicitadas arrancan todavía a inicios de marzo, no durante los meses de enero y febrero. Del Congreso disuelto, tendremos en contienda a 8 exparlamentarios, entre ellos Luis Galarreta, Nelly Cuadros, Estelita Bustos y Marisol Espinosa. Buscarán ellos uno de los 5 escaños en el Parlamento andino. No se pueden reelegir como congresistas, pero nada les impide postular a otros estamentos del poder. Bien, son 19 los que se presentan y solo 8 han pedido licencia. Ahora, la norma establece obviamente que pueden hacerlo, incluso tienen que hacerlo sin goce de haber hasta 30 días antes de la fecha central de selección. Eso es hasta antes del 11 de marzo. Tiempo tiene, pero lo que hay que fiscalizar es que los parlamentarios en medio del receso no usen los días de trabajo para las campañas proselitistas. Es algo sobre lo que sí se tiene que estar sumamente atentos. Ahora sí.